Dice López Obrador el día de hoy en su mañanera, a propósito de que Cuauhtémoc Cárdenas firmó un documento muy crítico y con propuestas de cómo orientar el rumbo del país en este agrupamiento de compromiso por México, que entonces ahora ya con eso se ha convertido en el adversario, su adversario del presidente. No nos hagamos bolas. El líder político más importante para lograr la transición democrática en nuestro país se llama Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De allí ha surgido, de ese movimiento que él encabezó en 1988, el PRD, y con el PRD conquistamos el primer gobierno democrático de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y luego una buena cantidad de triunfos que hemos obtenido gracias a ese movimiento. También López Obrador llegó a ser jefe de gobierno en su momento de la Ciudad de México, y gracias a ese movimiento democratizador logramos las grandes reformas que han posibilitado la transición democrática, y que resultado de ello López Obrador llegó a la presidencia de la República con un organismo autónomo independiente como es el INE. Esa es la verdadera historia. Colocar a Cuauhtémoc Cárdenas en adversario político del presidente de la República, porque congruente con sus decisiones ha hecho una crítica muy severa junto con otros personajes de la vida nacional, ya es un exceso, es rebasar los límites, es olvidar la historia y es no tener vergüenza propia. La ha perdido López Obrador, esa es la realidad, no nos hagamos bolas.